Prevención e Inhibición del Delito. Desarrollan sus actividades en los municipios de la entidad con el fin de procurar y garantizar la paz social. Como francotiradores. Su destacamento sirve particularmente en zonas cerradas. La División de Operaciones Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad cuenta con dos grupos de intervención para apoyar a las distintas corporaciones y municipios en cualquier situación crítica, así como con el grupo de explosivos para atender las emergencias de amenaza o contingencia. Thank you.
responsabilizada de la atención de este segmento, especialmente en zonas estratégicas de la Sierra de Chihuahua. Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalía General del Estado, Unidad de Respuesta Inmediata de Urgencias Médicas. Para prevenir, mitigar, a los de recordar la parte de la vida.
mostrando 7 de sus unidades móviles, motos acuáticas sobre remolques, cuatrimotos sobre vehículo y 12 elementos en marcha. Es una de las figuras más reconocidas por la población como institución no lucrativa de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentra en riesgo o en desastre. Forma parte de la Organización Internacional Cruz Roja y Media Lucrativa, con fines aliviar el dolor humano y los cuales cooperan con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano en la defensa de la integridad e independencia de la patria. De la independencia nacional a través de sus siguientes divisiones: Escuela de Policía, en formación con su escolta y 46 cadetes, los cuales están conformados por 13 mujeres y 33 hombres, mismos que reciben entrenamientos basados en las 7 competencias de las áreas de la humanística, jurídica y policial. Grupo K9, con una trayectoria de 26 años dentro de la seguridad pública municipal, actualmente cuenta con ejemplares caninos de la raza pastor belga maliona de doble propósito, es decir, que están entrenados para búsqueda de narcóticos, guardia y protección.
efectos especiales, Mamba. A 26 años de su formación, se caracteriza por ser el grupo élite de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con funciones de reacción en situaciones de alto impacto. Cuenta con elementos hombres y mujeres, una de sus herramientas más destacadas es el vehículo Mamba, con un alto nivel de blindaje que proporciona apoyo en operaciones policiales urbanas y en establecimientos barricados, como puesto de control y mando, en evacuaciones de lesionados y detenidos en zonas de alto riesgo, rescate de vehículos y seguridad de instalaciones. Grupo Vita. Objetivo principal es el de presentar una respuesta rápida y eficiente para los sistemas de seguridad colectiva, utilizados con su flexibilidad y fácil desplazamiento en zonas con mayor dificultad de acceso y tránsito, las cuales su movilidad no es limitada, tanto por calles como aceras, al momento de perseguir direcciones delictivas. De la ciudad.
policial que entre sus principales funciones tiene el de brindar asesoría en la recolección, embalaje y aseguramiento de indicios en elementos probatorios del delito. Apoyo al primer respondiente para realizar la entrega-recepción del lugar de los hechos. Seguimiento de personas relacionadas en la participación de delitos. Unidades de drones, pertenecientes al Grupo de Operaciones Aéreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su principal objetivo es el de proporcionar una vista aérea de una área específica para que el personal de tierra, donde proporcione datos valiosos y detallados de escenas de crímenes o accidentes, o ayudando en la búsqueda de personas desaparecidas. Centro de mando, vehículo diseñado para misiones críticas, situaciones de urgencia o de seguridad, que permite contar con servicios de voz, video, datos y enlace satelital fijo. El centro de mando móvil proporciona los elementos fijos de comunicación directa desde el lugar de contingencia, lo que facilita una respuesta rápida y eficiente para mitigar los accidentes. Heroico Cuerpo de Bomberos. Tiene como funciones la supresión de incendios, establecer programas operativos para la prevención de incendios y accidentes, proteger en caso de contingencia la integridad física y los bienes de las personas, auxiliar y orientar a la población en caso de siniestros y desastres, y mantener una estrecha coordinación entre los diferentes organismos y entidades relacionados con la atención de contingencias. Thank you.
Junto de Montalvo. Cuenta con 21 ejemplares equinos y está formado por 11 elementos que realizan recorridos por las colonias, junto con sencillas muy accidentadas, con difícil acceso a las calles desplazadas. Apoyando recorridos especiales en zonas de alto riesgo. Realizan operativos en la zona rural con el mejor desplazamiento de los equinos. Se encargan de brindar apoyo en la seguridad de empresas y parques recreativos. Señoras y señores, el comandante de la columna del vecino, teniente coronel de infantería, diplomado del Estado Mayor, Omar Guadarrama Brito, comandante del 23 Batallón de Infantería, rendirá el parte de novedades del desfile cívico-militar conmemorativo al aniversario de la Independencia Nacional. Al ciudadano comandante de la Quinta Zona Militar y al gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Mi general, el desfile conmemorativo al 109 aniversario de la Independencia de México culminó sin novedad, desfilando ante el pueblo de Chihuahua por parte del personal militar. Los efectivos siguientes, 3 banderas monumentales, 3 banderas de guerra, 3 jefes, 39 oficiales, 249 elementos de tropa, 100 soldados del Servicio Militar Nacional, 3 soldados honorarios, 6 binomios canófilos, 31 vehículos militares, 45 rurales. Por parte de las dependencias federales, estatales, municipales, escuelas del sistema educativo del Estado y agrupamientos civiles, los efectivos siguientes, 1,736 estudiantes y directivos, 394 de las asociaciones civiles, 8 carros alegóricos, 318 vehículos motorizados, 5 remolques, 30 bicicletas, 10 elementos de la policía montada, 17 canes, 26 elementos de la policía federal y 25 atletas. Este evento se realizó sin novedad. Concluimos el ceremonial de Estado que conmemoró el 209 aniversario del inicio de la Independencia de México, entonando el himno oficial del Estado de Chihuahua. Thank you.